Señora presidenta, señorías, el filibusterismo parlamentario tiene muchas maneras de manifestarse y una de ellas es efectivamente la que se contempla en la proposición de ley que ahora nos trae el Grupo Socialista, un filibusterismo que a nosotros a Compromís también nos ha afectado. Fíjense, una proposición de ley que quien les habla tuvo la oportunidad de defender aquí en esta misma tribuna a propósito de la reforma del Código Penal para asegurar la posibilidad de ilegalización de los partidos políticos que tuvieran en su seno tramas corruptas. Esa proposición de ley fue aprobada, fue tomada en consideración por 193 votos y lleva más de un año esperando que se desbloquee el plazo de enmiendas. Efectivamente, señor Simancas, un abuso esto y muchas otras cosas más. Ahora bien, a nosotros lo que nos preocupa efectivamente es el aspecto político de esta cuestión, porque todo esto viene, y coincidimos con usted, en que hasta ahora ha existido una derecha en esta Cámara que no tiene la mayoría absoluta en el Pleno, pero que sí que la tiene, por circunstancias que conocemos, en la mesa, y desde ahí se ha bunkerizado y está intentando poner palos en las ruedas de todos los intentos de progreso que estamos haciendo. Ahora bien, esto que es muy importante, es lo que tenemos que evitar que continúe. En su momento, cuando empezó la legislatura, faltaron unos liderazgos progresistas que hubieran estado atentos para que esto no se hubiera dado. Desgraciadamente, en ese momento se estaba pensando en otras cosas, parece que más importantes, y al final, quienes sí que estuvieron en la jugada, colocaron sus piezas donde debían colocarlas. Bien, no es momento de lamentarse ahora, sino de buscar unas soluciones. Nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta proposición, pero, ya les digo que enmendaremos su artículo porque la referencia que hacen ustedes a que haga falta dos grupos, un mínimo de dos grupos que representen la mayoría absoluta para que se llegue, se mantenga la prórroga, eso a nosotros no nos convence porque la actual correlación de fuerzas en esta Cámara es muy difícil que dos grupos por sí solos alcancen la mayoría absoluta, a no ser, por ejemplo, que sean el Partido Popular y el Partido Socialista. Y claro, no nos gustaría que esta reforma abriera la puerta a una reedición del bipartidismo, que es algo que el señor Casado, ahora ausente, ha estado suplicando continuamente, pero que ustedes sí que parece que muchas veces entran a esto. Por ejemplo, cuando esta mañana en la mesa han denegado la solicitud que hicimos los miembros de esta Cámara, el Intergrupo de Solidaridad con el Sáhara, para disponer de un local donde hacer un acto con compañeros diputados de parlamentos de Europa y de parlamentos autonómicos. Cosa negativa, acto de censura en la cual ustedes también han participado, porque muchas veces cuando hablamos de temas importantes que afectan al Estado, ahí sí que parece que el bipartidismo resurge. Por tanto, le digo, ahora votaremos a favor de la toma en consideración, pero luego en nuestras enmiendas plantearemos que haga falta para que se proceda a la prórroga un mínimo de tres grupos o más que representa la mayoría absoluta. Si no, no la apoyaremos. Gracias.